nivel macroeconómico, una de las principales inquietudes, necesidades, es la de la medición de la actividad económica de los países, en términos particulares, pero puede ser de cualquier agregado, una región, de una provincia, un municipio. Entonces, en la contabilidad, así como existe una contabilidad para las empresas, uno podría trazar una propia contabilidad de la operatoria familiar, de lo laboral. También existe una contabilidad nacional, dentro de las cuales se computan diferentes aspectos, uno de los cuales es la medición del PBI, que es una de las mediciones por excelencias que tienen las finanzas públicas. Es una medición que computa, debería computar, en términos ideales, toda la agregación de valor que tiene absolutamente todas las actividades que se realizan en un periodo determinado, típicamente en un año de plazo, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra extensión geográfica. Absolutamente toda transacción económica y toda actividad donde se agregue valor debería computarse dentro de este PBI, que, cuyas siglas no son otra cosa que Producto Bruto Interno. Esta medición es muy sustantiva, no en términos tanto de stock, de la medición de la cantidad, la valorización monetaria en un momento específico del tiempo, sino su evaluación en términos de flujo, cómo evoluciona esa medición del PBI a lo largo de los años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos da un primer criterio de cómo viene la economía. Si la economía está teniendo una trayectoria positiva, se habla de crecimiento económico. En cambio, si la economía está destruyendo valor, tiene menos PBI que en años anteriores, se habla de contextos de recesión económica. En 2016 hubo una recesión económica, en 2017 hubo una recuperación, un crecimiento económico, 2018 todavía no terminó, pero las proyecciones oficiales marcan nuevamente la consecución de una recesión económica, y la hipótesis de presupuesto público nacional para 2019 vuelve a proyectar una recesión económica. 3 de los últimos 4 años fueron de destrucción de actividad económica en términos de la medición del PBI. Muchas veces se usa, algunas expresiones que tienen que ver con la necesidad de ponderar medidas sobre el daño que pueda hacer sobre la economía, algunas prácticas nocivas, algunas prácticas relativas a la corrupción o ciertas desviaciones. Se puede escuchar algunas veces frases un poco marketineras, un poco coloquiales, como se robaron un PBI, se robaron dos PBI. A ver, la magnitud de nuestra economía en términos de su PBI para 2019, para el año próximo, va a ser de un presupuesto total, para poner una ponderación, de 4 billones de pesos totales. Hablamos de algo así, 4 billones son 4 millones de millones de pesos. Para dar un orden de magnitud de eso, tendríamos que hablar de alrededor de 10 canchas de River, de containers llenos de billetes de 500 pesos. El billete de máxima denominación, a lo largo de 10 canchas de River, 10 monumentales, con containers todos llenos de billetes de 500 pesos. Con lo cual, la apelación a frases de esa índole, como se robaron un PBI o dos PBI o medio PBI, obviamente apela mucho más a generar un impacto, ¿no?, a producir algún tipo de chicana en la órbita de lo político, que a traducir un tecnicismo económico que tenga algún tipo de correlato real con los aspectos técnicos concretos y racionales de la lógica económica.